Estimado señor Labruna, por intermedio de la presente me dirijo a usted antes que nada, deseando que al recibo de esta carta se encuentren habitados de buena salud usted, la familia de usted y las amistades de usted. Antes de expresarle el motivo de estas líneas, quiero presentarme. Soy maestro de escuela, es decir, honrado pero pobre. Tengo 35 años de edad, no soy casado, no tengo hijos. En realidad vivo solo en una casita de piedra que está apoyada sobre la espalda de mi escuelita. Por esas vueltas que tiene la vida, nací en Santa Cruz, en un pueblito que se llama Los Antiguos, cerca del volcán Hudson. Nací bien al sur, pero desde hace 10 años vivo bien al norte, mucho más arriba de San Salvador de Jujuy, pasando el trópico de Capricornio entre la quebrada de Humahuaca y el río Miraflores. Fácil de llegar si algún día se le ofrece la ocasión. Señor Labruna, yo sé que usted es una persona que no tendrá tiempo para cartas demasiado largas, pero le ruego que me tenga paciencia. El sitio donde vivo no figura en el mapa. No hay pueblo alrededor de mi escuelita. Los niños vienen de casas dispersas que están a media hora, a una hora, a dos. Yo soy el maestro de los 6 grados. Y cuando el tiempo permite que vengan todos, son 29 los chicos que aquí se juntan. Más que nada les enseño a leer y escribir y después les enseño a comprender lo que leen. Sabiendo esto, algún día podrán ser libres, no solo cuando cantan el himno, y sabrán que ser pobres no es todo lo que se puede ser. Señor Labruna, no vaya a tomar a mal lo que ahora paso a contarle. Yo soy hincha de Boca. Lo soy desde que tengo uso de razón y uso de pasión. Pero eso no me impide tener por usted mi más alta estima y admiración. Yo sé que usted es de River, y jugará en River hasta el último minuto del último partido de su vida, quiera Dios que sean bien pasados los 40 años de su edad. Pero debo confesarle que soy un convencido de que usted tiene todas las características de un jugador típicamente boquense. Usted no arruga jamás, usted es capaz de dar vuelta un resultado en los últimos 5 minutos del partido. Usted no le tiene miedo a nada. A usted, señor Labruna, los insultos de la hinchada contraria lo hacen jugar mejor. Hace 1 año y 2 meses, acercándose al alambrado donde estaba la vibrante hinchada bostera de mi Boca, usted, desafiante, simulando mal olor, se apretó la nariz con el índice y el pulgar. El coraje que tuvo para hacer eso en la mismísima cancha de Boca demuestra lo que le digo. Usted es un típico jugador de Boca, pero Dios tiene sus planes y designios y estableció para siempre que usted fuera para siempre jugador de River. Señor Labruna, se preguntará cómo hago tan fuera del mundo como estoy para estar tan enterado del fútbol y de sus hazañas. Le cuento. Todos los domingos, si el tiempo así lo permite, para escuchar los partidos bajo, a caballo, hasta San Salvador de Jujuy. Allí me espera un amigo que tiene una preciosa radio y una preciosa hermana. Usted no se imagina la felicidad que significa escuchar al maestro Fioravanti. Es como ver los partidos. Ciertamente vale la pena cabalgar 2 horas de ida y 2 horas y media de vuelta. Por esta vez, señor Labruna, no quiero quitarle más tiempo. Que esta primera carta sirva para testimoniarle mi admiración. Reciba mi apretón de manos. Quiero decirle que si usted me contesta, le daré buena suerte, aunque usted no la necesite. Su seguro admirador, Estupor Corcuera. Esta fue la primera carta de Estupor Corcuera a Ángel Labruna. Sucedía en la Argentina y en el mundo el mes de octubre de 1947. Después de esa carta, Corcuera cada semana le escribió a Labruna. Siempre se las enviaba a la cancha de River seguro de que las recibiría. En cada carta le contaba cosas menudas referidas a sus alumnos, a la escuelita de piedra, a algún temporal de nieve, a cierto caballo que se mancó, a lo difícil que es aprender a leer cuando no se está bien comido y bien abrigado. Todas las cartas, Estupor Corcuera las cerraba con la misma frase. Quiero decirle, señor Labruna, que si usted me contesta le daré buena suerte, aunque usted no la necesita. Labruna no contestaba. Y no por desgano, no le salía. Generalmente las leía 1 hora antes de los partidos. En 1951, 4 años después de la primera, Labruna, un domingo, se encontró con que no había carta. En los 2 domingos siguientes tampoco hubo. Lo que Labruna experimentó no se lo alcanzaba a explicar con palabras. Sintió un vago malestar. Sintió que realmente le faltaba algo. Y se dijo, soy un chambón, ¿cómo es posible que me haya pasado 4 años sin contestarle a ese hombre? Creyó que nunca más recibiría otra carta de aquel maestro desde el remoto norte, Jujuy adentro, pasando el trópico de Capricornio entre la quebrada de Humahuaca y el río Miraflores. Labruna
No lo supo explicar a los demás, pero estaba ganado por la tristeza. Pero el domingo siguiente se encontró con las cartas atrasadas y la que correspondía a ese domingo. Corcuera le pedía disculpas, le decía que una especie de pulmonía le había impedido salir de su casita en el medio de la montaña, pero que ya estaba bien. Al final le reiteraba el saludo y la frase de siempre: quiero decirle, señor Labruna, que si usted me contesta le daré buena suerte, aunque usted no la necesita. Como a los 5 años desde la primera carta, un día Labruna decidió contestarle a estupor Corcuera. Compró un bloc, sobres y empezó por fin a responder. Después de la primera, de la segunda, lo sumo de la tercera línea, se atascaba. Estrujaba la hoja y arrancaba con otra. Finalmente tiró al diablo el bloc y los sobres. Dijo: esto no es para mí. Escribiendo no hay caso conmigo. No entro al área ni por casualidad. Así fue que Labruna se juró ir un día a la casita escuela donde vivía estupor Corcuera, allá en la bella desolación al norte del paraíso. Y un día llegó, después de una noche estrellada. Era lunes y diciembre, el cielo estaba azul, sin nubes, inobjetable. Labruna cabalgó con un paisano que conocía de memoria aquellas eternidades. La última parte del cerro era una especie de cuesta y tuvo que hacerla solo y de a pie. Un trayecto de unos 20 minutos agravado por el paquetón que traía. Siguió una senda hecha por la costumbre. El paisano, para alentarlo en ese último tramo, le había dicho con cierto alarde literario: aquí lo estaré esperando, no bien pasen 3 horas desde este minuto. Ve, amigo, vaya sin apuro, porque aquí el aire es mañoso. Siga por donde la senda de las piedras suaves se lo van diciendo. Abro comillas. El camino lleva el sol en los hombros. El camino no acaba de llegar. Cierro comillas. Hasta más luego. Labruna hizo caso. Empezó a subir la cuesta sin apuro. Notó enseguida que el aire le resultaba poco. Miró hacia atrás. El paisano ya se había borrado del paisaje. Allá adelante la escuelita de piedras estaba cerca, pero demasiado lejos. Necesitó morder el aire. Sí, porque le resultaba poco, y ahí comprendió eso de que el camino no acaba de llegar. Sintió miedo, casi una ráfaga de terror. No quiso mirar hacia atrás de nuevo. Mirando nada más que las piedras suaves, siguió avanzando. El ruido del silencio le golpeaba las sienes. No daba más. Sintió que se derrumbaba. Señor Labruna, yo sabía que usted un día iba a venir por aquí. Estupor Corcuera se adelantó y le dio un abrazo. Con el largo abrazo lo sostuvo. Labruna fue encontrando el aire y las palabras. Mucho gusto, Corcuera, encantado de conocerlo. Estupor lo hizo pasar a la cálida penumbra de la casa que era escuela. Partió enseguida una cebolla al medio, claro. Es que Labruna no podía respirar bien. Y le dijo que se la comiera. Labruna hizo caso. La cebolla lo resucitó. Terminó de encontrarse con el aire y empezó a conversar de todo un poco con estupor Corcuera. Lo primero que hizo fue entregarle el paquetón con algunos obsequios. Cuadernos, cajas de colores, 2 bolsitas con harina y una baraja. Como a la media hora los dos maestros estaban jugando al truco. Después comieron un locro de aroma emocionante que ya estaba en trámite desde la mañana. Brindaron con vino clarete. Y se les pasó el rato tan rápido como se pasa la vida. Cuando llegó el momento de bajar la cuesta, estupor Corcuera le indicó a Labruna que lo siguiera. El maestro caminaba adelante, llevando bajo el brazo una de las 2 pequeñas bolsas de harina con que fue obsequiado. Antes de iniciar el recorrido, Labruna vio con extrañeza que estupor le hacía varios agujeritos a la bolsa. Y ahora la bolsa iba dejando un reguero, un sendero de harina. Alarmado le avisó a Corcuera: no se preocupe, señor Labruna. Eso sí, usted vaya pisando por el caminito que va dejando la harina, por favor, le pido. Labruna caminó por encima de la harina. Al llegar al final de la cuesta se encontraron con el paisano que puntual ya estaba esperando. Labruna se animó a preguntarle a Corcuera algo que venía rumiando desde que llegó. Dígame, estupor, ¿por qué en todas las cartas dijo que me iba a dar buena suerte, señor Labruna? ¿Qué otra cosa le puede dar un pobre? Se abrazaron fuerte y rápido. Ni a Corcuera ni a Labruna les quiso salir una sola palabra más. Sabían que se habían visto por primera y por última vez. Ya al galope, Labruna se dio vuelta y alcanzó a ver cómo el maestro estaba subiendo la cuesta. Iba poniendo y demorando sus pies uno a uno, exactamente sobre las pisadas marcadas sobre la harina. Una a una.